hemen bildu gaituena, justu guen dela berroita mar urte, Jose Antonio Aguirre lehendakaria hiltzen, eta horren karira, horregan pentsatu genuen, eguna proposa zela, halako hausnarketa bat egiteko, ez hain justu mitoa elikatzeko eta gure bat ere gure asmoa, ez da ere, ez da gure asmoa historialarien lana hartzea, gure proposamena beste bat zen, eta da, beste proposamen badakagu, eta da, hain zuzen, hartzea, Jose Antonio Agirreren figura politikoa, bere garai korapilatxotik abiatu eta gaur egunera ekarri. Hortik irakaspenak atera eta ondorio politikoak nolabait osatu denon artean. Eta horretarako, ezin aproposago, beste lehen mailako politikari bat ekartzea ona, hain zuzen, Kepa Anabitarte, gehienok ezagutzen duzuena, Kepa Anabitarte garai hartan, 1969 urtean Parisen zen, hango ikasketa sozialen nazioarteko institutuan bere ikasketa burutzen, eta zuzeneko harremana izan zuen Jose Antonio Aguirrerekin. Kepa Anabitarte elan aritu zen, ibilbide luzeko politikaria da, oraindik ibilbide luzea daukana, eta bera bezain persona egokiak irakaspen honeak hartzeko pentsatzen dugu ez dagoela gaur egun. Kepa pentsa dakagu, eta ekitaldia, bueno, errikurriko sarrera honen ondoren, ja ari gaztongo gara, sartuko gara, gaian, eta hasteko, nik uste zuzena dela, txalo bero bat egin hartzeak Kepa Anabitarte. En la época que se cita, 22 de marzo de 1960. Entonces, convendría, no obstante me vais a perdonar, que pase unos pocos minutos centrando un poco, creando unos antecedentes de cuál era la situación y el porqué de mi encuentro en aquella época. Se inició unos años antes una peregrinación personal mía cuando me encontré con el pueblo vasco, en el camino de la libertad. Me di cuenta que era pueblo, yo también formaba parte del pueblo, pero era una criatura. Yo en ese momento, mi primer enlace, la primera conexión con la política, pues lo hago nada menos que en el año 51, cuando no tenía nada más que 57 años, y que solamente el arrojo y sobre todo la osadía y la irresponsabilidad de un niño de 17 años era capaz de hacer. O sea, que en aquel ambiente de opresión absoluta en todos los campos, en todos los órdenes y de todas las esquinas, el miedo que se respiraba en el ambiente y bajo la impresión que me produjo, como soy pasaitarra, como buena parte de la gente conocerá, el ver a las 8 de la mañana en la huelga del año 1951 las grúas del puerto de pasajes paradas, es algo que me impactó enormemente. Pero yo había estado la noche anterior distribuyendo, como he dicho, irresponsablemente, que solamente eso se puede explicar con la osadía de los 17 años. Esto, naturalmente, pasaron dos o tres años recogiendo pues, anécdotas, contactos, alguien me seguía, alguien me estaba observando mis movimientos, mis inquietudes, mi cierta sensibilidad, hasta que así haciendo saltos rápidos, para no entretenerlos en cosas que son casi anecdóticas, pues entramos en los años ya 54 o 55, donde alguien se me acerca para proponerme entrar en la lucha política, en
general, porque tampoco en ese momento yo estaba para distinciones exquisitas, pero coincidió que era un representante de ELA que se estaba reconstituyendo en ese momento después de la caída del año 53, consecuencia además de la huelga que acabo de citar del año 51, y donde la organización había quedado absolutamente desmantelada. Entonces empecé ya a tocar la política ya un poco más directamente, pero observé pues que a pesar de mi falta de formación en aquellos momentos, pues algún vacío que no sabía explicarlo en ese momento, y ese vacío no era más que la ideología. O sea que nosotros jóvenes movidos realizábamos acciones a veces atrevidas y normalmente ejercíamos un cierto papel de liderazgo en donde arrastrábamos a mucha gente, algunos, pocos, sin embargo, que sí militaban en otras organizaciones. Y llegábamos a la teoría, al cabo de los acontecimientos, a valorarlos, a hacer una reflexión, un análisis, y resulta que uno salía de allí por falta de argumentos, por falta de encontrar la base ideológica que debe de marcar cualquier acción política, pues estábamos completamente vendidos. Porque eso, desgraciadamente, era los que nos encontramos en aquellos años los que empezamos a participar. Es decir, que salían de aquella reunión. Normalmente era la única organización que efectivamente funcionaba en el Partido Comunista Español. Tenía estructura y tenía además ideología propia, que todo el mundo más o menos conocida. Y uno salía de aquellas reuniones, pues como era vasco, pues era nacionalista, y como era nacionalista, pues era burgués, consiguientemente capitalista y explotador de trabajadores. Claro, aquello era un contraste en el cual uno solamente respondía pues con la terquedad y el convencimiento de que esos sentimientos que uno tenía en el interior de su alma podía más que todos aquellos razonamientos que uno no le terminaban de convencer. No le terminaban de convencer, aparte de que fueran falsos, sin embargo, pues porque el sentimiento era superior. Y bueno, en ese contexto es cuando se da la oportunidad, en ese momento, las internacionales, particularmente la Internacional Cristiana, está tratando de abrir nuevos campos de actuación sindicales, fundamentalmente en el continente latinoamericano, pero también en todo el continente africano, por supuesto, y también asiático, tratando de reponer y de ofrecer dirigentes políticos y sindicales que fueran a cubrir las responsabilidades del futuro de aquellas colonias que habían sido de las naciones europeas colonialistas y que estaban en el preindependentismo, o sea, en el periodo de preindependencia, aunque sí, o que incluso que habían conseguido ya la independencia en aquellos momentos. Es así que ELA, como era fundadora de la CIOLS, la Internacional Libre, databa del año 45, después de la derrota del fascismo y del nazismo, y además era desde larguísimo tiempo, era, como probablemente sabéis todos, se fundó en el año 1911, también era de la CIS como miembro, y le ofrecieron naturalmente una beca para uno o cualquiera de sus afiliados. Es aquí la cuestión, o sea que en aquel momento suponíamos que allí iba a acudir personas pues con un nivel pues ciertamente notable desde el punto de vista político-sindical, pero aquí no sé si tampoco lo había, pero mis compañeros de lo que llamábamos en aquel momento comité ejecutivo, porque inmediatamente nos convertíamos en jefes de zona y todas esas cosas, porque es que no había nadie, no eras más que tú solo, pues entonces tenías títulos pues todos los que quisieras. Pues efectivamente había problemas. Yo reunía unas circunstancias con diferencia, porque era el más joven de aquel grupo, pues naturalmente más favorables. En ese momento yo no tenía ninguna carga, ningún compromiso de tipo familiar, en cambio pues había otros que efectivamente sí los tenían, pero sobre todo el miedo, porque había que romper la barrera, nunca mejor dicho, la frontera, porque entonces estaba bien controlada. Y así pues fue una vez más la decisión de un joven libre que tomó la decisión de ir allí. ¿Eh?
Tengo que decir que para mí ha sido una experiencia que la situó en el primer lugar en cuanto a su riqueza desde el punto de vista humano. Pero también iba allí a otra cosa, iba a, en teoría, a formarnos, como he dicho antes, dirigentes del futuro en uno de nuestros países respectivos. Estábamos 50 personas de 4 continentes, de 4 continentes, de unas 40 nacionalidades distintas, de no sé cuántas razas, de no sé cuántos colores, niveles académicos diferenciados, o sea, religiones, de todo, aquello era un mosaico de una riqueza, vamos, era una pequeña ONU, en donde efectivamente podéis entender que la experiencia fue rica en todo ese tipo de aspectos. Y efectivamente cursé los 2 años, desde principios de 59 hasta finales de 60, 2 años enteros. Y bueno, ya lo diré más adelante, pero yo seguía buscando mi respaldo, mi fundamento político, que le diera contenido, recorrido y coherencia a aquello que uno sentía en lo más profundo de sus entrañas, ¿no? Y la verdad es que, pasando rápidamente, tampoco allí lo encontré del todo, porque os era muy fácil entender que todo el paquete educativo, todo el paquete académico, estaba preparado por países llamados desarrollados, colonialistas, y naturalmente que transportaron, como es bien público también y notorio, conocido por todo el mundo, transportaron toda su forma, toda su organización y estructura a las respectivas colonias. Pero claro, ve aquí, tropezamos con algo que después sí hemos descubierto a través del desarrollo, de la profundización y del análisis de todas las cuestiones que afectan a la vida política del país. Es que nuestro país es distinto de aquellos otros. Y es distinto por una sencilla razón, porque los estaban completamente invertidos los términos. Normalmente, los países colonizados eran los países que se han denominado injustamente subdesarrollados, mientras que los países colonizadores eran, por lo tanto, gentes con un desarrollo económico muy precario, y consiguientemente todas y cada una de las instituciones, tanto académicas como universitarias, como de cualquier tipo, que llevase una educación adecuada. Es decir, que era siempre una relación de colonialista sobre colonizado, donde se daba teóricamente una superioridad, lógicamente, de los que presentaban, pues, grandes profesores, grandes analistas y grandes escritores, etcétera, y ideólogos, ¿no? Pero es que nuestro país es distinto. Nuestro país probablemente, no sé si en este momento, pero en aquel momento era seguro, era un país que era mucho más desarrollado en cualquiera otra de las facetas que la metrópoli que nos ocupaba. O sea, Euskal Herria era siempre, tanto económicamente como culturalmente, superior al pueblo colonizador, que era el español y fundamentalmente el francés. Hoy, a ver, bueno, los dos, en igualdad de condiciones, no se pueden hacer grandes diferencias. Y bueno, pues en esa experiencia, pues continúa mi peregrinaje. De todas maneras, aprovecho, con este bagaje, yo me presento allí, en París, donde me reciben 3 ilustres personajes, o sea, alguno de ellos mucho más conocido, como por ejemplo Jesús Insausti, Turre, Tolosarra, que después fue, a la vuelta del fascismo, fue presidente de Euskadi Buru-Batzar, y sobre todo dos hombres de a pie, dos hombres extraordinarios, uno que creo que todavía vive, Ramón Agesta, un ilustre irunés, que fue el que se convirtió en mi protector. Y un segundo, Antolín Alberdi, que trabajaba en el propio gobierno vasco, en aquel pobre gobierno vasco, en la imprenta donde se editaba todos los días un periódico que se denominaba OPE, o órgano de prensa de Euskadi,
y que además era el conserje de la villa aquella, que era el edificio donde se alojaba el gobierno vasco. Entonces esto era una situación en la que ni siquiera ELA se llamaba ELA, esa la hemos ido reconvirtiendo con el transcurso del tiempo. Sí que se llamaba, pero no se denomina, en el lenguaje habitual era la SOLI, eran los solidarios y era la SOLI. Y bueno, pues a mí se me abren las puertas para conocer y disfrutar de la compañía y de los conocimientos y de las experiencias de la Guide en numerosas ocasiones en esos 15 meses, 14, 15 meses que fueron desde mi llegada a París hasta su fallecimiento en un día como hoy, en el año 60. Muchas oportunidades, pues yo estaba continuamente en el gobierno vasco, los jueves desde luego, los domingos también en Euskal Etxea, aniversarios que celebraban, a Berriogunas, el primero de mayo siempre había metido, o sea que en esos 15 meses yo tuve bastantes oportunidades de estar pues en conversaciones informales, muchas veces a la entrada y a la salida del trabajo, pero sí tengo que retener, dentro de esas muchas oportunidades, un asunto importante, y es que al lado de la simpatía arrolladora y que destacaba sobre varias otras cosas que tenía y que era un hombre muy atractivo, pues se me antoja ver eso probablemente retrospectivamente, allí había un toque de tristeza, de aislamiento más bien, eso sería probablemente. No hay que olvidar, y si no, pues lo recuerdo, que en ese momento hay un cambio, bueno, unos años antes de los que estoy hablando yo, por supuesto, un cambio de la política internacional, particularmente de los Estados Unidos, donde después de la guerra del 39 al 45 se instala la Guerra Fría y por lo tanto toda la política internacional dirigida en la época precedente a la lucha contra las dictaduras militares de todos los países, todos estos que hemos hablado, fundamentalmente colonizados, pasa a ser sustituida, no solamente pasa de ser combatida, sino que empieza a ser aislada en la lucha contra el comunismo internacional, estableciendo el telón de acero y todas estas cosas que lo conocéis a través de la historia, y eso le afecta extraordinariamente al gobierno vasco, donde también es conocido que participó directamente, de donde tenía posiciones políticas, pero también sustento económico, que buena falta le hacía, con su participación con los servicios secretos americanos, y en fin, ha habido ahí historias que también son conocidas, porque le ha hecho mucha literatura. Jesús de Galíndez pues fue un personaje muy conocido, mano derecha del presidente Aguirre, y en fin, todo eso se había cortado, y eso se notaba hasta en el cuello de la camisa. Y os lo tengo que contar como anécdota porque aquello me impresionó extraordinariamente, porque aquí también aquellos del PC, todos estos caballos de Troya que se nos han metido aquí siempre en el país para disolver nuestra capacidad, siempre hacían alusión al dinero de Venezuela y que los gobernantes vascos que vivían como marajás de Capurtala y contra los caprichos. Cuando yo le vi a mi Lendakari, que casi me caigo de emoción, me fijé y el cuello de la camisa lo tenía raído. Dentro de su categoría personal, ya le dije, bueno, malditos, maldición para todos aquellos que intentaban engañarme totalmente para eliminarme del camino y quitarme de posibles ellos, según ellos, utopías, ¿no? Efectivamente, después incluso hasta supe hasta el salario que cobraba. Este no pasaba del nivel medio de un oficial primera del convenio siderometalúrgico de la zona de París, con toda su responsabilidad. O sea, han dado un testimonio de dignidad absolutamente insuperable. Entonces, eso le marcaba. Pero diré, ahora es cuando ya voy a entrar ya en más materia, porque estaban ocurriendo simultáneamente cosas más graves, cosas mucho más importantes que afectaban directamente.
En esas tantas oportunidades que he dicho, tengo que destacar tres momentos importantes donde puedo decir que estuve horas con José Antonio Aguirre en esos 15 meses. Uno fue de previas audiencias que solicité en su día, fui acompañado del director del instituto al que he mencionado y al que acudí como estudiante, denominado Ricardo Bustos, era un chileno que conocía un poco nuestra historia, había leído incluso los libros que yo llevaba del propio José Antonio Aguirre, de Guernica o Nueva York, pasando por Berlín, y bueno, era conocedor y amigo de nosotros. Y entonces tenía ilusión y ganas de conocerlo. Previa audiencia, como digo, estuvimos pues varias horas, dos, tres horas, a lo que se puede decir, una reunión donde se habla de muchas cosas. Entonces, en aquel momento, que después repitió, por lo menos en una de las otras dos que también estuvimos, repitió en el hecho de que se estaba produciendo una maniobra española, en el sentido de que los republicanos españoles daban por perdida la partida. Había que cambiar de política y, por lo tanto, abrieron una iniciativa de modo que iban recuperando todos los restos que habían salido expulsados, o sea, centrífugamente, o sea, que no se habían quedado en la estructura fija del fascismo o del franquismo, ¿no? Estos eran demócratas cristianos, eran católicos de la Seda, eran falangistas rebotados, pues como pues, Candioniso Ridruejo, eran pues, Álvarez Miranda, que después fue el primer presidente, como recordaréis, de las llamadas elecciones libres, de las primeras de todas que se celebraron. El problema estaba en el gobierno vasco, que era una institución de todo aquello que resistía a recomenzar otra política que no fuera esa, ¿no? Y eso suscitó el viaje expreso de Indalecio Prieto, que por cierto tenía buena química, como se dice ahora, personal, aunque tenían su confrontación política, como no puede ser menos, y expresamente desde México, y eso se lo he oído directamente a José Antonio Aguirre, también se lo ha dicho a más personas, que también me consta, donde dijo don Indalecio, como él le llamaba, le presentó este plan, o sea que había que recoger todos esos restos y configurar una nueva política de alternativa al fascismo. Y claro, como el gobierno vasco era hijo de la República, si había que dejar las posiciones republicanas, pues entonces el gobierno vasco tenía que desaparecer. Aquí emerge la gran figura política, independientemente de otras cosas, que naturalmente en el conjunto de su gestión puede haber puntos efectivamente críticos de que se le pueden hacer y precisamente y muchos de probablemente de ingenuidad impropia de políticos tragados, ¿eh? Como debe ser. Y le dijo don Indalecio, así le trataba él, si ustedes no están contentos en el gobierno, sálvense. Este testigo lo he recibido del pueblo y este testigo lo tengo que devolver al pueblo. Efectivamente se convirtió en un dique insalvable y los republicanos, naturalmente, como veremos a continuación, encontraban caldo de cultivo dentro de los medios adversarios, dentro de lo que rodeaba al gobierno, o había lógicamente en sus grupos y sus cosas. Pero la segunda vez, que es de los tres momentos que se dio, de mis propios compañeros latinoamericanos, estos que también todos los demás, africanos, etcétera, que he dicho, pues ellos no conocían más bien nuestra situación, pero sí, los latinoamericanos algo les señalaba, sobre todo en aquellos países de Latinoamérica donde se instaló buena parte de la diáspora vasca, ¿no? Y efectivamente la Comisión de Latinoamericanos quería conocerle y quería invitarle a una jornada que después se celebró, que también citaré a continuación, en nuestro propio instituto. Y en esa segunda reunión, en la que nos recibió, en la que se le hizo la propuesta para ver si quería
aceptar la invitación de acercarse con nosotros para pasar una jornada y hacer análisis políticos pertinentes y concretamente la situación vasca, que les interesaba a aquellos compañeros míos, pues en aquella ocasión también creo, volvió a repetir esta misma historia que yo presenté y hoy, ¿no? Y por último, la tercera vez, consecuencia de esta invitación, se dio el día 26 del 1 del 60, es decir, ni siquiera dos meses antes de haber fallecido, ¿eh? Como digo, como todo el mundo lo hemos repetido de tantas veces, se dio el 22 de marzo. Y allí, pues naturalmente, pues hubo un análisis en general, bueno, también tenía conocimiento de la vida política de los países latinoamericanos, en fin, hubo un intercambio muy interesante, una reunión muy rica, pero había una cosa que insistían muchos latinoamericanos, porque esa es la cultura política que se vivía y se sigue viviendo todavía por aquellos lares. Es decir, el enriquecimiento, o sea, la política adquirida como medio de enriquecimiento personal. O sea, que era más o menos normal y creo que sigue siendo. Y pretendían buscar el enriquecimiento de Franco. O sea, un empeño, y insistían y le preguntaban al Lehendakari y tal, y esas leyendas que se decían de la mujer que se compraba joyas, bueno, que no compraba, que se le regalaban, que no pagaba y todas esas cosas, que fincas y todo, palacios y de todo el enriquecimiento personal y tal. Y en una de estas, que es otra de las características importantes de cómo José Antonio Aguirre tenía una idea que es fundamental en un político, fija, que es lo que hay que cumplir, y le dijo, les cortó en seco, le dijo, miren ustedes, estamos en 1960, Franco lleva ya al menos más de 20 años de jefe de Estado, pues habrá tenido unos ingresos, posiblemente tenga algunas propiedades, no me interesa para nada saber si se hace rico o nada. Yo a Franco lo único que le tengo que acusar es que es un dictador, que es un tirano, que es un fascista. Y eso conlleva todo lo demás. O sea, si me quieren añadir pues que es mujeriego y homosexual y todo lo que, pues eso entra dentro de ese paquete. No digo más. Franco es un fascista y que hay que retirarlo de la circulación. O sea, retirar de la circulación, por supuesto, a poder ser democráticamente, lo cual es absolutamente imposible. Entonces, esto que nos explica, sobre todo en esos tres momentos importantes que me dan a mí pie estas experiencias directas que yo he tenido con él, pues resulta que tenían su caldo de cultivo también. Esto estaba haciendo mella en el mundo vasco, en nuestra nación, en nuestros... Y eso, pues naturalmente, hoy todavía seguimos así, pues por la endémica dependencia que tenemos de la política española. Ya los primeros gestos e incidentes ya se recogieron en el Consejo Mundial Vasco, que se estaba dando del 23, que se dio del 23 al 29 de septiembre de 1956. Entonces, a partir de ahí, hay un movimiento, porque hay efectivamente gentes pues, que están por la operación, por la operación esa y por lo tanto del abandono del gobierno vasco, con lo cual, así que aquí sí que quisiera que se prestase la atención a la importancia que tiene el hecho. O sea, estaban jugando con nada menos que un referendo popular, que dio lugar a un gobierno que de facto se convirtió en un pequeño Estado por mor de las circunstancias. Lógicamente tendría también Aguirre sus apoyos, que eran evidentemente minoritarios, porque el gobierno vasco fue pasando en esos años, 56 y posteriores, que es cuando empezó esta maniobra, a quedarse vacío de contenido y a convertirse en una figura decorativa, aunque retóricamente sí se le daban loas y alabanzas, pero que efectivamente desapareció, no quedó más que un elemento. Es decir, como se ha repetido en muchas ocasiones por los propios dirigentes, como símbolo. O sea, el que entiende mínimamente de política sabe que un gobierno no es un símbolo. Un gobierno es un ejecutivo de un Estado que ejerce y administra poder y además monopoliza violencia.
Eso es lo que realmente es un gobierno y no un símbolo en ningún caso. Pero esto así transcurrió de tal manera que aparentemente la cabeza visible, la figura visible que frenaba semejante atropello antidemocrático, porque a espaldas del pueblo eso se hizo burocráticamente, y además eso lo podemos decir hoy ya lo era entonces, pero podía apelarse en aquel momento a las dificultades de hacer una consulta popular, lógicamente, ¿no? Pero después han pasado tantísimos años y no se ha rectificado para nada y seguimos teniendo un gobiernillo completamente vacío, sin ninguna capacidad ejecutiva de ningún tipo, más que la de la administración pura y dura. Entonces el control de la política puramente pasó al Partido Nacionalista Vasco, y además con otro dato añadido. O sea, no se quedó ni siquiera en la sede oficial, que estaba en Deiris, como conoceréis, está ahí cerquita de Bayona, ahí estaba la sede del Partido Nacionalista Vasco, sino que pasó al interior. Era el Euskadi Buru-Batzar, el interior, con muy pocas personas, con lo cual tuve la oportunidad de acudir numerosísimas veces. Y es que allí el referente principal era Juana Julia Guerra, a quien he oído, porque todavía Juana Julia Guerra ha tenido muchísimos más contactos que con el propio Aguirre. Donde yo le he oído que el pacto de San Sebastián no se volvía a producir. El pacto de San Sebastián, él atribuía, no estuvimos los vascos en el año 31, el año 30, 31, que después vino la República y no estuvimos, y entonces él atribuía todos los desastres y aquellas penurias que pasamos del tiempo de la República Española, del 31 al 36, que no se hubieran producido si hubiéramos estado en el plazo de San Sebastián, y que por tanto hubiéramos estado en mejores condiciones para recibir el estatuto que recibimos de mala manera en el último momento, con la sublevación armada fascista habiendo tomado ya el país casi en su totalidad, solamente con el territorio vizcaíno que nos quedaba libre y con el cual se pudo gobernar aproximadamente un año. Entonces, en todo ese triste deambular y proceso, todo un proceso antidemocrático que ignora completamente la base fundamental que es el pueblo, que además había sido refrendado por el hecho mismo de su muerte, porque que el pueblo, estas tendencias que tenemos hoy en día todavía a pensar, el pueblo que no le importa la política, que pasa, eso es una solemne falacia, es mentira. Este pueblo resiste, y resiste no solamente años, sino que lleva siglos resistiendo. Y ese, afortunadamente, es por ahora el único activo que tenemos, esa fuerza y esa espontaneidad. Y en aquel día, a los dos días de este día 22, había una manifestación de gente que pasó mayoritariamente del interior cuando estaban las fronteras cerradas, buscándose todos los medios habidos y por haber, una condenación que demostraba que este pueblo refrendaba el gobierno vasco. Lo refrendaba tardíamente con esos actos multitudinarios que son los políticos, para eso están, para analizarlos y optimizarlos. Nada de eso se hizo. Y probablemente hay dos también datos en ese paralelismo de funcionamiento, en el que, aparte de los incidentes que citaba antes del Consejo Mundial, hubo dos actuaciones que quedaron completamente aisladas y desaparecieron. Pero uno es el movimiento de dibujo que estaba con el Consejo Nacional Vasco en Londres, pues este se atrevió incluso a hacer un documento acompañado hasta de una constitución desarrollada, pues declarando el Estado vasco. Eso pasó desapercibido, no es más que para el conocimiento de iniciados. Y después hay otro aspecto importante de cómo el hecho de facto que es en la política, de que se haya convertido eso que parecía poca cosa,
en un estado, en un pequeño estado, porque el gobierno vasco en aquella época, como recordaréis también, pues emitió moneda, puso un ejército en marcha, tenía relaciones internacionales, era constituía, pues eso se tiró gratuitamente por la borda. Había algún otro, como digo, aparte del gesto de Irujo, otro que también pasó desapercibido, pero que después, después del Consejo Mundial Vasco entró en crisis, fue Telesforo Monzón. Pero ya en aquella época, cuando era la guerra, se preguntaron un día que a ver si nos estaban pasando, si nos estaban desbordando los límites que la Constitución española, a través del Estatuto, les permitía. Y Monzón, que creo que eso es una expresión por lo menos política, después se pueden hacer otro tipo de análisis, o eso, pero dijo, ni me lo he leído, es que naturalmente, o sea, ese habló con la política, o sea, ejerciendo, era ministro de Gobernación, o sea, consejero de Gobernación. Entonces, como digo, el único obstáculo visible era José Antonio Aguirre. Y aquello empieza a correr, se empiezan ya a producir... hay un intento, hay un pacto de París que todavía conserva las bases del pacto de Bayona del año 45 al asedio de la guerra, a la que se sigue manteniendo el gobierno vasco como institución a defender y como una parte importante de la alternativa al fascismo que se ofrecía. Bueno, un poco recortadito, pero todavía aún mantenía. Y después de un penoso deambular y produciéndose incluso el fallecimiento, pues... entre los años 58 y 60, que como acabamos de decir, pues se produce inmediatamente ya la carrera. Ya muerto el perro, muerta la rabia, y todo como el cuchillo por la mantequilla, de la forma más antidemocrática, como no me he cansado de repetir. Ya se produce en el mismo año 1961, o sea, tan solo un año después, el pacto de la Unión de Fuerzas Democráticas, donde ya prácticamente desaparece el gobierno vasco, nada más que alguna alusión suave, y ya en el año 62, el pacto de Múnich, al cual tuvimos la mala fortuna de asistir, incluso algunos de los asistentes que estamos en esta sala. Jóvenes, como éramos en aquella época, fuimos utilizados de mala manera, como masa de maniobra, pero claro, ahí se encontraron con que éramos unos jóvenes que estábamos trabajando fuertemente en la teoría y en la política. Y tuvimos unos incidentes desagradabilísimos, una bronca fenomenal, porque denunciamos el abandono, o sea, el vacío, o sea, cuando el gobierno deja desde el año 60, desde que ya desaparece el último obstáculo que tenían, que era José Antonio Aguirre, deja de existir. Deja de gobernar. Un gobierno que no gobierna no es gobierno. Y bueno, y de ahí, pues estamos ya en otra época en la que, desde ese germen que nos reunimos desde luego en cuanto a generaciones jóvenes que acudimos al pacto de San Sebastián, ahí hay un núcleo importante que trabaja fuertemente en todos estos aspectos, en la ideología. Fundamentalmente para crear una ideología propia, que es mi objetivo, que os he empezado a decir, que yo buscaba el argumento para que yo me encontrase a sí mismo, pero como yo, pues a poder ser el pueblo, ¿no? Y entonces me doy cuenta que es a mi regreso, en el año 61 ya, que resulta que había ido a prepararme a París como un posible dirigente del futuro, y resulta que lo tenía en casa. De verdad, aquí donde había una teoría que era capaz de atender, de analizar y de ideologizar la cuestión nacional en el contexto de la lucha general de clases, en un país cuyo colonizador es inferior en el desarrollo económico e incluso cultural y desde luego lingüístico, etcétera, que nosotros mismos. Y entonces se nos ocurre empezar a defender, intentando recuperar o intentando hacer rectificar aquello, y con una idea fija, que era la autonomía inmediata
que por la debilidad ideológica que el país tiene, jamás ha sido entendida. No ha sido entendida por una sencilla razón, por lo que he dicho también al principio, de que siempre dependemos de ideologías ajenas, particularmente las de nuestros enemigos. Y la autonomía inmediata representaba lo que he dicho antes. La autonomía inmediata era el gobierno vasco, tal como se mantuvo, con todos sus pronunciamientos, con todos sus aspectos, y eso era, ni más ni menos, la autonomía inmediata que ha tenido algo que se abandonó y que cuyas reflexiones se hicieron de forma continuada e incluso que se constituyó a través de un órgano, pero además también de otros, como era Landella, que era de ELA, pero que era mucho también acompañado por otros muchos artículos que se publicaban en otras revistas de circulación por el mundo vasco. Es decir, que se hacía prácticamente una campaña. Que la debilidad ideológica hace que tendamos muchas veces a hacer un misterio de la política, o sea, un misterio, o sea, que una suerte de magia, que las cosas son por casualidad y no como son. Y nos quedamos mucho con los aspectos jurídicos. Entonces, ya he citado lo de Monzón. A eso le importó un rábano que ponía en el estatuto del año 36. Se encontró con un arma, con un gobierno, y él empezó a actuar. Pero aquí era exactamente igual. O sea que la autonomía inmediata no hay que interpretarla de forma jurídica como algunos o una gran parte de este país la entiende. Es que el estatuto del año 77 o 78 era superior al del año, pero de qué, absolutamente, eso es puro, eso es atacar la política jurídicamente, y la política es siempre relación de fuerzas, y por lo tanto esto representaba ni nada más ni nada menos que, por ejemplo, en el caso de que la evolución se hubiera dado como se ha dado, que no hubiera podido ser, que hubiera sido muy mejorada de haberse mantenido esas posiciones de cara a los intereses del gobierno vasco, adquiríamos una ventaja inmediata, es decir, que a la salida del fascismo podíamos empezar a gobernar desde el día siguiente, al mantener una institución viva y coger una ventaja que naturalmente hubiera hecho imposible la integración totalitaria en el régimen español. Y eso ha tenido unas graves consecuencias, porque esto las estamos sufriendo, porque como sabéis estamos en un festival de elecciones tras elecciones, que lo único que hacen es una vez más realizar el rizo y rayar completamente el disco. Como digo, en esa época, entonces, se produce, aquí hay un despertar, nadie podía imaginar, en el año 60, no había ni guapa ni guapo, en aquel momento, que fuera capaz de vaticinar la movilización que aquí se dio en los años 70, tan solo 10 años después. Y efectivamente había, como ocurría, parte de ELA, esta también ETA, que nace, pues, lógicamente, desencontronace cuando las nuevas juventudes que empiezan a funcionar, pues tropiezan inmediatamente con la burocracia propia, y vienen las excisiones, y siguen otras excisiones, se disuelve, se debilita extraordinariamente. Bueno, todo esto así continúa. Ahí voy a pasar largamente, porque si no, no lo vamos a entender demasiado. En cualquier caso, lo que sí aprendimos en todo ese peregrinar y con la creación de estas nuevas juventudes que tenían otros ímpetos, y que prácticamente se puede calificar hasta de milagro, porque yo muchas veces suelo pensar de que cómo es posible que en aquellas circunstancias tan lamentables, incluso desde el punto de vista material, la penuria era grande, pero no digamos nada desde el punto de vista intelectual y el machaque y el aplastamiento que venía de todas las partes, de todas las ondas fascistas que veíamos como día a día iba siendo reconocida por mor de esa política internacional cambiante que he citado al principio, de haberse pasado las dictaduras militares a ser aliados de los Estados Unidos y de Europa,
abandonado a los que realmente habían tenido una práctica operativa democrática. ¿Cuál era la metodología? ¿Cuál era la necesidad más imperante? Pues era la cualificación política, tarea a la que nos libramos con gran esmero. Porque efectivamente este país, también lo he citado en algún momento, voy a repetirlo, nos ofrece, o nos ofrecemos a sí mismo, todos somos país, todos somos pueblo, la espontaneidad que todavía hoy afortunadamente existe. Y ese es, desgraciadamente, el único activo que tenemos. Este país surge de vez en cuando, ya he citado lo de la muerte de Aguirre, ¿para qué os voy a contar? El año 64, el año 64 se convocó el primer Aberriguna después del fascismo. Pues el año 64 ese Aberriguna fue autorizado por el fascismo, lo repito, no me he equivocado. Fue autorizado. ¿Y fue autorizado por qué? Porque el fascismo había creído que había acabado con este pueblo. Sin embargo, el boca a boca fue capaz de soltar una manifestación monstruo donde los fascistas, los gobiernos civiles de Vizcaya y Guipúzcoa particularmente, puesto que las fue convocado en Guernica, se dieron cuenta a las 9 de la mañana que riadas humanas se conducían hacia Guernica, de tal manera que no tuvieron más remedio que improvisar unos obstáculos, se abrieron unas obstrucciones, sacaron patrullas de la Guardia Civil que fueron frenando en las distintas arterias que entraban a Guernica, con lo cual, dada su torpeza, porque otra de las ventajas que tenemos es que efectivamente el fascismo que nos oprime es muy, muy torpe, y ahí debíamos de ser mucho más hábiles que ellos y ganarles la partida. Pues lo que hicieron fue una manifestación muchísimo más grande. O sea, llegamos a cualquier una manifestación pues, de 5 o 10 kilómetros de radio, ¿no? Fuimos llegando pues unos a la 1 del mediodía, otros a las 3, otros a las 8, etc. Pero ha habido posteriores otras manifestaciones. O sea, este pueblo tiene una espontaneidad, pero muy recientes además, de hace un mes, de hace dos meses. Aquí, en cualquier momento se han hecho aquí movilizaciones ante actos de injusticia, bien recientes, como el apresamiento de presos, de gentes que efectivamente están haciendo no otra cosa más que acertado o desacertadamente, más que política, y sin embargo, sin dar tiempo ni siquiera a los partidos políticos ni a organizar una manifestación, la gente se traslada. O sea, recuerdo el fenómeno de Bunkaria, que en menos de 48 horas se había instalado en Donosti una manifestación, probablemente no recordaba, ¿no? Esa espontaneidad, como digo, es políticamente hablando el activo que todavía nos queda y que tenemos el deber, la obligación de optimizar, sobre todo las nuevas generaciones, que lógicamente son los que están, son a los que les espera precisamente esa responsabilidad más que a los que tenemos ya alguna edad. Y bueno, pues esto era lo que planteaba este terreno de la espontaneidad, pero en cuanto se llega a ese nivel, cuando ya se necesita la racionalidad para optimizar ese poder que el pueblo manifiesta de manera espontánea, es entonces cuando ya no sabemos por dónde andamos. O sea, es entonces cuando estamos completamente dominados por toda la ideología y por toda la estructura fascista que nos oprime. Y por otro lado, pues lógicamente, pues hay una participación en forma de partidos políticos, aceptando toda la legislación y toda la estructura fascista de poder, disfrazada de forma democrática, pero que a un país como el nuestro no se le debiera de poder engañar. Y entonces hay una gran masa social que no tiene por qué estar en las intríngulis y en el dominio exquisito y técnico de lo que son las técnicas de la política, porque eso el pueblo, ningún pueblo del mundo lo hace, sino que son grupos que salen de esa misma masa que efectivamente es la que realmente representa el poder, y eso es a lo que en este pasaje que va después ya desde los años 65 a 75 hasta que muere Franco, nos empeñamos en algunos grupos
concretamente a lo que me estoy refiriendo y a lo que yo pertenecí. Pero bueno, en este momento urge la regeneración política. Y la política pues hay que definirla. Todavía no se sabe ni lo que es. La política, pues, pues efectivamente aquí siempre ha sido dependiente, y la dependencia es crónica, y por lo tanto nos ha llevado a entenderlo como una suerte de magia, siempre a la espera de los líderes del momento, de quien o quienes, en un ataque de genialidad, o según los líderes del momento, sean capaces de convencer al jefe, o al jefe de las fuerzas de ocupación hispano-francesas, o si no, tanta o más fe se ha ofrecido al efecto milagroso, pues de un atentado certero, y se han olvidado de todos estos movimientos, olvidan completamente el auténtico poder, que es el poder popular. Por lo tanto, no hay que creer en cuentos de sirena. Hay, en un primer momento, ya he citado también lo de Aguirre, la traición, traición de los norteamericanos y europeos en general, que le habían prometido que entrarían en la próxima entrada al batallón Guernica, que entró triunfalmente en el paseo de los Luises en el día de la victoria y de la liberación de Francia. Les prometieron que efectivamente la próxima entrada sería en el Pardo para echar de allí al fascista Franco. Solamente unos pocos años después venía el general Eisenhower, presidente a la sazón de los Estados Unidos, y venía a reconocer al régimen franquista prácticamente con esa visita, porque no faltó nada de tiempo para que fuera reconocido también en instancias internacionales, empezando por la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, para después pasar a la ONU como gran aliado en su lucha contra el comunismo. Pero en esta entramado ideológico que se ha querido trasladar y que todavía existe y que ha sido la escuela que yo encontré y que yo buscaba, pues ha habido grandes aportaciones. Y fundamentalmente en lo que es lo que acabo de estar repitiendo, el poder. La política es lucha de poder, es relación de fuerzas, y el poder reside en el pueblo, cuando este pueblo está despierto. Y por lo tanto son los agentes sociales o históricos fundamentales, y el pueblo, como dice el profesor David Navarreta, no se le define, ¿no? ¿Qué es el pueblo? Pues probablemente nos encontraríamos con dificultades de decir, pues el pueblo es una agrupación de personas. No, el pueblo te lo encuentras, o sea, si hay pueblo, es que te lo encuentras. Lo que he dicho en mi iniciación, en mis 17 años yo me encontré con alguien que me decía cosas que alegraban mi oído y que me sentía eso. Al pueblo te lo encuentras. Y hoy, aquí, todavía no se ha perdido eso. O sea, se puede efectivamente contar con él. O sea que se basa fundamentalmente en el pueblo. Pero para alimentarle de los argumentos básicos, porque no tiene por qué ser un erudito en la política, sino que el pueblo tiene que tener simplemente cuatro ideas básicas, que son de las que no puede declinar nunca de ellas. Son fundamentalmente la democracia, la libertad, la autodeterminación y sobre todo la estrategia. Y eso lo lleva a su vida diaria. O sea que no hay que hacer el tremendismo que se hace de la política por nuestra gran debilidad, en el sentido de que una de dos, o estás en el monte o estás de rodillas haciéndote heridas en la frente de las reverencias que le haces al enemigo. Entonces, no es eso. Hay toda una clase media, hay todo un cuerpo intermedio que ese trabaja todos los días, tiene que responder a sus responsabilidades familiares, sociales, locales y de todo tipo, pero lo que es un pueblo cuando está politizado dirige todos esos movimientos en función de esas simples tres o cuatro ideas que no debe perder nunca de vista. Y eso, por lo tanto, tiene que ser una movilización permanente, no ocasional, de la manifa que se convoca para tal, que también es necesario hacer de vez en cuando, pero no se puede abusar, ¿no? La democracia,
tiene que tener un fundamento que nos es absolutamente vital. O sea, un país como el nuestro, donde no tenemos dimensión para actuar con la fuerza bruta, solamente tenemos un arma fundamental, que es la libertad, que es la democracia, y tiene que ser democracia en sus objetivos y sobre todo democracia en su propio funcionamiento interno. Y para empezar, pues no se debe de reconocer nunca, absolutamente nunca, que mientras exista un conflicto nacional, esto es evidente, creo que está a la vista de todos los que estamos aquí presentes, más otros miles y miles de personas que están fuera, no oyéndonos, afuera, pues deben de saber que si hay conflicto nacional no hay democracia. No se puede reconocer nunca la democracia. Esa es una postura de fuerza, ¿no? El pueblo pequeño como el nuestro debe de saber ganar la batalla al gigante por medio de la inteligencia, por medio del desarrollo del pensamiento y por medio de la... Es decir, si hay conflicto nacional no hay democracia, es imposible. Y si hay democracia, lógicamente no hay conflicto nacional. O sea que esas ideas son básicas. Por otro lado, en nuestro planteamiento general debemos de partir de una base importante, esto de la división entre lo nacional y lo social. Pues no, señor, la cuestión nacional es sobre todo una cuestión social. La cuestión nacional es sobre todo una cuestión social, y la primera cuestión social es la cuestión nacional, porque la libertad es la que genera el resto de las libertades, genera el resto tanto de la libertad económica como la libertad cultural como la libertad de todo tipo, y en nuestro caso es absolutamente imprescindible. Debemos de exigir el funcionamiento democrático de nuestras organizaciones propias, por supuesto, amparadas por un objetivo que efectivamente lo sea a sí mismo democrático, ¿no? En fin, la libertad. Pues la libertad es la base fundamental de cualquier movimiento. La libertad... ¿Me estoy hablando demasiado? Termino en 10 minutos, como así. La libertad, pero entendida como un elemento, como un factor dinámico. La libertad no es una decoración. Parece que interpretamos la libertad como hasta con cierta carga de libertinaje y tal. No tiene nada que ver con la libertad, y sobre todo si hablamos de libertad política. La libertad política es un factor fundamental de desarrollo en todos los órdenes, incluso económico, por supuesto. Es decir, que no es casualidad que son los países que tienen unas instituciones más libres los que son económicamente también más desarrollados. O sea, que la libertad es un factor de primera fila. Sin libertad no puedes hacer absolutamente nada, y además es el paso de otro elemento que causa furor y se hace un maltrato de un concepto básico y fundamental. Esto nos lleva a la autodeterminación. La autodeterminación aquí se interpreta una vez más en términos jurídicos: el permiso, la votación, las urnas. Hay que pedirle permiso al jefe. La autodeterminación es un derecho inalienable y por lo tanto no constitutivo, y por lo tanto está en las raíces mismas de la propia existencia humana, ¿no? Sin libertad no puede haber autodeterminación, o sea, pero por supuesto la autodeterminación es el primero de los derechos, o sea, no es un derecho, la autodeterminación es el derecho, y no me equivoco, lo vuelvo a repetir, el derecho es la autodeterminación, del cual derivan todos los restantes. A partir de, entonces no hay, es, la autodeterminación no se dirime nunca con consultas, ni con urnas, ni con votaciones. La votación, la autodeterminación es lo que he dicho antes, es el pueblo que te encuentras por la calle. O sea, cuando el pueblo esté autodeterminado, eso lo vamos a ver a la calle, y entonces les diremos a los juristas, que hay muchos, miles y bien preparados en nuestro país, que en esas cosas somos ricos, que mañana por la mañana me preparas aquí la Constitución, pero cuando esté escrita, no al revés, que hay esa tendencia, vamos a hacer una Constitución de 190 artículos y no sé qué.
No, no sirve para nada, eso se hace en una noche. O sea, que se les da la orden a unos destacados juristas que nos lo hacen para mañana, pero a continuación de que eso sea la respuesta a una realidad social y que uno se la va tropezando por la calle, ¿no? Entonces, con eso, con todos estos argumentos, es la única posibilidad de establecer una estrategia, que otra de las palabras que se utiliza de manera hueca, cuando estrategia, es una unidad estructural de fines y medios. Es decir, que aquello que no presenta un equilibrio entre los fines y los medios que pones a su favor, deja de ser estrategia, bien porque falle uno o bien porque fallen los otros. Es decir, que si te marcas un objetivo superior a la fuerza que tienes, eso deja de ser una estrategia. Eso es un anhelo, un deseo y no otra cosa. Eso no es política, eso no es confrontación y eso no tiene ninguna categoría política. Por lo tanto, y al revés, o sea, si no tenemos los medios necesarios y si tenemos unos medios que son insuficientes para conseguir el objetivo que queremos más atrás. O sea que lo que realmente importa es tener fuerza, que es el árbitro que dirime todos los conflictos políticos, y para eso no hace falta pasar ni sufrir tanto como estamos sufriendo. Tenemos que utilizar la cabeza, tenemos que aprender a pensar, aprender a pensar en política. Nos creemos, y así lo vemos a lo largo y ancho del mundo, como en la cantidad de materias, en el orden económico, cultural, lingüístico, etcétera, artístico, tenemos hasta las mejores bailarinas, tenemos hasta los mejores escultores, o sea, o los mejores, o por lo menos participando en primera fila mundial, y económicamente se nos llegan a la boca que funcionamos. Bueno, pues yo digo que no funciona, a pesar de todo, no funcionamos bien, porque siempre me tengo que fijar en cuál sería nuestra posición si efectivamente contásemos con unas instituciones propias que pudieran explotar esas energías que aparentemente y siempre por comparación con sociedades o grupos naturalmente de menor nivel, de más bajo nivel, nos tratamos de comparar. Hay que comparar siempre en fase positiva, es decir, mejorando y sabiendo lo que... Y hay que llevar esa confianza a todas las fuerzas. Y bueno, pues finalmente, esa estrategia, si efectivamente somos capaces de elaborarla, entonces vendrá la unión y no al revés. Otro de los mitos es que no estamos unidos y nos creamos una suerte de masoquismo diciendo que somos un pueblo que no podemos arreglar. No, 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 no. El pueblo vasco se sabe muy bien por qué no tenemos unidad. No tenemos unidad porque no tenemos una estrategia debidamente elaborada a tener eso. La estrategia, o sea, que la unión de las fuerzas que vayan a empujar una estrategia, está en función de la estrategia. Y si no, no me sirve para nada la unión. O sea, yo no tengo ninguna necesidad de unirme con nadie si efectivamente no coincidimos en el objetivo final. O sea, que a partir de él, y eso teniéndolo definitivamente, se pueden implementar los distintos medios que podemos ir aportando cada uno de los ciudadanos que tiene este país, a través de sus propias asociaciones o simplemente de forma directa. De mi intervención, pues decir que de todo esto se define que necesitamos una clase política que no tenemos, una clase política auténticamente libre de presiones y de condicionantes. Se nos hace creer que tenemos gobierno, que tenemos parlamento, se nos hace creer que tenemos elecciones y se nos hace creer que tenemos lucha armada. Pues nada de eso existe. No tenemos gobierno, no tenemos parlamento, no tenemos elecciones libres y no tenemos lucha armada. O sea, hay que hacer una estrategia que sea capaz de aplicar la violencia política, que la violencia política no es otra, no se asuste nadie con el término, porque eso es lo que tenemos a diario. La violencia política es aquella que es capaz de doblegar la voluntad del enemigo. Si no se alcanza ese nivel, eso no es violencia política.
violencia política y puede ser una violencia del tipo económico, del tipo cultural, del tipo que sea. Lo que no cabe duda es que, como hemos dicho antes, el pueblo vasco, además de desarrollar la posibilidad del pensamiento propio y de crearse su propia ideología, pues además puede contar con otros muchos factores que irían apuntalando, y para ello hace falta una clase política debidamente preparada, ansiosa, y que sea capaz, a ver si un día yo hago votos, porque alguien, y cuando hablo de alguien, o sea, no estoy pensando en una persona, un líder, sino estoy pensando en un liderazgo social, un grupo, esa masa crítica mínima que necesita un país para constituirse en dirigente, pueda decir lo que hace muy pocos meses en Australia, hartos ante otros procedentes de otras culturas, de distintos puntos del universo, pensaban en parar, terminó diciendo el primer ministro: esta es nuestra tierra, esta es nuestra cultura, esta es nuestra economía, esta es incluso nuestra religión. Les invitamos a todos aquellos que habéis venido, a, incluso muchos con derechos superiores a los que tenemos nosotros, a disfrutar de todos estos valores. Y si no, podéis gozar de otro de los derechos que tenemos en este país, el derecho a marcharse. O sea, si no estáis contentos en este país, marcharos. Habéis decidido venir a este país es nuestro y será vuestro si así lo queréis. Eso quisiera que apareciese, como he dicho, alguien, y ese alguien, estoy hablando de un grupo, social que sea suficientemente sólido, pero por lo menos ya tenéis uno que lo dice. A ver si lo adivináis. Finalmente, pues termino. Y yo quisiera que todos estos deseos, si han servido para algo, pues que pudiéramos decir, como se dice de Miguel Ángel cuando terminó su maravillosa escultura de Moisés, que le miró y con la brocha le pegó y le dijo: y ahora habla. Pues ahora que hable el pueblo. Nada más.